Pablo del Álamo, Óscar Abanades, Isaac Pradales, Francisco Javier San José, Víctor Javier Otero, Víctor Jesús Barata, Miguel Ángel Vicente y Ricardo Serrano. Son los que van a competir en este Gran Premio Ciudad Aranda de Duero. Os recordamos que este Gran Premio ha sido posible al patrocinio de empresas de aquí como Michelin, Big Mac, Talleres de las Heras y Tica, organizado por Disline Desarrollos Tecnológicos y Diario. En cuarto lugar, Isaac Nadales. En quinto lugar, Francisco Javier San José. Víctor Javier Otero será el sexto. Víctor Jesús Barata, el séptimo. Miguel Ángel Vicente, séptimo. No, perdón, octavo. Ricardo Serrano, noveno. Y Alberto Galeano, en décima posición. Thank you.
cambiamos el paralelo y al final hemos llegado así y él un poquito antes, ¿no? Y a él le ha cerrado la curva, tanto es lógico, le ha cerrado. También no ha dado tiempo a frenar y pues, al meterse en la curva y yo estar en el interior, pues nos hemos dado. O sea, yo a él no le he dado, él se ha cerrado y yo sí, en el sí, lo he visto. Y luego pues eso, desgraciadamente ha habido un incidente y tal, que antes me adelantó porque salí primero bien y luego me adelantó a final de recta también a Banades y luego pues, a mitad de carrera por ahí le volví a adelantar y bueno, no muy bien, hay que decirlo, porque no... Bueno, este circuito está en un accidente, sí. Estamos muy apretados y es normal que se rocen y se toquen un poquito, ¿no? Sí, se va a alentar las curvas y va a hay que apurar mucho con las protecciones y eso, pero está bien, es muy entretenido y sí. Digamos, yo me he divertido. Última pregunta, ¿oficialmente qué corres? ¿En un circuito de velocidad más...? Pues bueno, yo he estado compitiendo hasta este año en karting, sí, en campeonato de Castilla y León. Y eso, pero nada, este año ya lo voy a dejar. De lo que Fórmula 1... empezaron. Ya, sí, así. Bueno. Pero empezar así y luego acabar de la otra manera es muy difícil. No, muy bien. Bueno, pues vale. Enhorabuena. Muy bonito este... ¿Como deporte lo tienes como afición, como hobby o...? Sí, como hobby. Me gusta así el mundo del motor y las carreras. Sí, está bien. Bueno, y a mí te vemos con... Muy bien, Alonso. Vale, vale. Gracias.